Bueno, y así fue como le dieron la bienvenida a Puebla la jirafa Benito. Llegó a las 3:30 de la mañana de este martes al African Safari después de recorrer pues muchísimos kilómetros, 1.900 kilómetros desde el Parque Central allá en Ciudad Juárez. Bueno, y vamos a platicar precisamente sobre este viaje y cómo será el proceso de adaptación a su nueva familia, a su nueva casa. Y gracias a Gregory Camacho de African Safari. ¿Cómo estás, Gregory? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, gusto saludarte a ti, a tu auditorio. La verdad es que estamos de fiesta aquí en Puebla, en African Safari, porque hoy, esta mañana, a las 3:30 de la madrugada, llegó Benito con todo el combo de especialistas de African que venían en ese larguísimo trayecto. Fueron pues muchísimas horas, más de 30 y tantas horas de viaje. Y bueno, llegaron aquí en la madrugada. Benito ingresó directamente a su zona de resguardo, que es donde va a pasar su cuarentena. Es un lugar donde está seguro, está aislado, pero puede percibir a todos los animales que aquí en African Safari viven. Puede ver a otras jirafas como esta, puede escuchar a los leones rugiendo. Y entonces se va a sentir seguro en este espacio y poco a poco va a ir haciendo propio el territorio de African Safari. Okay. Y durante esta cuarentena lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que esté en mejor estado de salud para tener una garantía de que viene y no pone en riesgo a las otras jirafas que aquí habitan en African Safari. Oye, y bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Se revisa, se le saca sangre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Igual que a cualquier ser vivo, a cualquier persona? Así es. Nuestros veterinarios le sacan una muestra de sangre, también estudian sus heces para garantizar que no traiga algún parásito o alguna enfermedad que pueda ser contagiosa y que pueda poner en riesgo a las jirafas. Entonces, normalmente pasa este tiempo de cuarentena. Si vemos que efectivamente está en excelente estado de salud, entonces se incorpora con el grupo. Si tiene alguna condición, se trata ahí mismo. Los veterinarios se encargan de curarla, de ponerla al 100 y entonces ya saldrá. Por eso es que no sabemos exactamente cuándo puede salir Benito, pero pensamos que si todo sale bien, el fin de semana ya estará en los primeros pasos para incorporarse con sus compañeras aquí en African. Oye, ¿cuántas jirafas hay ahí en African Safari? Tenemos 7 jirafas, un machito que nació hace aproximadamente un mes. Entonces son jirafas de todas las edades, de todos los tamaños, y Benito llega a incorporarse a ese grupo familiar. Y bueno, y esperemos que si se encuentra algún romance con alguna de ellas, pues a lo mejor algunas crías de Benito próximamente. Muy bien. Oye, ¿y cuánto tarda en gestarse una jirafa? Pues mira, las jirafas, la verdad es que lo primero que tenemos que esperar es que primero se integre con el grupo, porque como es un individuo nuevo, pues puede ser que primero haya algunos retos de otros machos. Entonces, lo primero es esa integración familiar. Después tenemos que ver si es que se llega a ver alguna química. Aquí las poblanas son medio especiales para escoger sus parejas. Y entonces vamos a ver qué tan reciben Benito, así como nosotros lo estamos recibiendo. La verdad es que es algo único. Lo que pasó con Benito es una historia de éxito porque, digo, nosotros, pues, cada vez que hacemos una misión de rescate, siempre estamos preocupados. Estamos preocupados de que llegue bien, nuestra comitiva de especialistas, pero esta vez ese nervio y esta emoción la compartimos con millones de personas alrededor del mundo. Todo México se volcó a darle apoyo a African Safari en esta, en esta misión de rescate. Sí. La verdad es que hay gente de todo tipo, gente que incluso en otros temas están en desacuerdo respecto a Benito, respecto a que African Safari era el lugar ideal. Todos estaban en el mismo sentido. Aquí hubo coincidencias. Muy bien, pues Gregory, muchas gracias por platicar con nosotros de Benito, de su llegada. Ojalá que todo vaya muy bien. Y bueno, pues ahí estaremos muy atentos.
Muchas gracias por el espacio. Los invitamos a que vengan a visitar a Benito aquí en Puebla, en Apicam Safari. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego.